evidentemente el respaldo y la solidez que nos brindaba todos los niveles del gobierno para poder ofrecerle a nuestros visitantes la imagen que nosotros queremos proyectar de nuestro México de hoy, un México serio, un México vanguardista, un México capaz y competente. Y Monterrey evidentemente es un estandarte en lo que nosotros queremos proyectar. Para mí sería muy importante agregar el apoyo que hemos tenido en Monterrey por todos los sectores. Pues Monterrey es una ciudad muy vibrante, con mucha energía, y yo creo que eso hace que también la gente sienta esa capacidad, esa disponibilidad de dar servicio, de siempre estar atento a lo que se necesita, y eso es lo que hace a Monterrey muy, muy exitoso, y es posible que un organizador de eventos venga a esta ciudad y salga de ella pues con el éxito asegurado, ¿no? La ciudad es bella, pero también la gente aquí tiene una actitud muy positiva, una actitud de que se pueden hacer las cosas y que se quieren hacer las cosas. Entonces eso es básico. No es una OCB o una oficina burocrática. Es una oficina muy ágil, con una gran capacidad de respuesta, en la cual cada empleado tiene su nivel de decisión, y una vez que se acuerda algo, en el momento se puede decidir si se puede hacer, o también te pueden decir aquello que en un momento dado no es factible de llevar a cabo. O sea, cómo tienen una visión a largo plazo y trabajan conjuntamente en lograrlo, independientemente de los cambios de gobierno, ellos siguen con un plan de trabajo que no dejan y que tiene una sinergia que va generando consecuencias, que es el ganar esos eventos. Si es posible, es posible en Monterrey.